Muy buenas tardes a todos, a todas, que os vais conectando por aquí. Este directo un poco improvisado hoy en domingo. Ya sabéis que normalmente los directos son los lunes. Hace muchísimo tiempo que no aparezco por aquí un domingo, pero bueno, era una ocasión especial hoy tener a Sarai hoy por aquí con nosotros y poderos traer lo que hoy ella viene a contarnos. Y mientras os vais conectando por aquí, mucha gente, pues a lo mejor es la primera vez que se conecta a este espacio de Tejiendo Redes desde la Autenticidad, un espacio que creé ya desde hace pues casi 3 años. Por aquí han pasado un montón de referentes, de personas que nos vienen a aportar, que les venimos a escuchar y que nos aportan muchísimas herramientas. Y me siento, la verdad, muy agradecida, ya está por aquí Sarai, de todas las personas que han pasado por aquí, de todo lo que he aprendido, de todos los que os habéis conectado. Y bueno, pues para mí ha sido un gran crecimiento tenerles a todos y seguir teniéndolos, porque yo creo que aportan visiones diferentes, nos enriquecen a través de distintas temáticas, distinto talento y distintas áreas. Y bueno, pues antes de que esté Sarai por aquí, hoy quería hacer pues un pequeño homenaje a una persona que nos dejó ayer, muy querida en el mundo del desarrollo humano, como es Guillermo Bertolotto. Él es fundador del Instituto de Potencial Humano junto a Techu Arranz. Muchos de vosotros, los que seguís sobre todo pues el desarrollo personal, los que amamos también la programación neurolingüística, pues es un gran referente. Y bueno, pues desde aquí mandar un gran abrazo a Techu y bueno, pues al final tomar conciencia de que estamos aquí para algo, de que la vida y la muerte sucede todo el tiempo. Y que en cualquier momento no siempre vamos a estar aquí, por eso debemos de tomar mucha conciencia con aquello que hacemos, con aquel legado que también queremos dejar aquí en el mundo y sobre todo ocuparnos realmente de lo que nos debemos de ocupar, de esa misión de vida que tenemos cada uno de nosotros y no despistarnos. Por eso me gusta traer personas también que nos ponen conciencia sobre diferentes áreas de la vida y sobre todo pues eso. No despistarnos ni entretenernos en culebrones, como dice mi querida Marley Quener, también una mujer muy sabia. Y bueno, pues hoy vamos a tener también a una persona aquí que nos va a traer también mucha conciencia, como es Sarai Santana. Tengo su libro, El alma de las plantas medicinales, gracias a Alicia de Grupo Oberon, que nos puso en contacto. Y cuando terminé este libro, me acuerdo que lloré y porque me emocionó mucho la belleza que había en todo, ¿no? En cómo estaba escrito, en todo lo que nos decía, en sus palabras, en su manera de expresar, en la belleza que ella nos comparte en su perfil. Y bueno, pues es un libro lleno de belleza, lleno también de herramientas. Y hoy he abierto una página y quería leeros algo de este libro antes de que ella pase por aquí. Y dice: admiro mis ojos porque me muestran la belleza del mundo. Es agradecer algo. Y qué bonita esta frase, porque el mundo es en realidad no como es, sino como nosotros lo vemos. Si nosotros tenemos belleza adentro, veremos ese mundo con belleza. Pero si dentro de nosotros vemos no el lado positivo ni bueno de las cosas, pues al final ese mundo lo veremos pues con esas gafas. Así que es muy importante nutrirnos de belleza, de todo lo que nos comparte Sarai. Hoy está aquí, ella es fitoterapeuta, es licenciada en botánica, es tallerista, es escritora y bueno, pues ella nos comparte una filosofía de vida con conciencia y bueno, pues ha escrito un nuevo libro que se llama Naturaleza Salvaje. Ahora nos va a hablar de él y nos acerca a nuestra esencia más pura, a conectarnos con la naturaleza que somos, al volver al origen, a lo primigenio, a las raíces. Y bueno, pues desde ahí hoy nos va a contar además esta forma de escribir el libro con una editorial que es Das Book, que a mí la verdad que me ha generado en mí mucha reflexión, sobre todo yo que soy muy consumidora de libros en papel, ¿no? De lo importante que es también que los autores y que los propios lectores, ¿no? Cuidemos pues esa manera, ¿no? De no consumir tanto y de realmente consumir con conciencia. Así que nada, la voy a dar paso por aquí, que ya sé que está. Y bueno, pues esto va a quedar grabado.
Hola Samantha, ¿qué tal? Muy bien, preciosa mía, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que sí. Este fin de semana me ha servido para desconectar muchísimo y nada, sabía, tenía muchas ganas de volver a conectar contigo, que nos conocemos en persona por muchos factores, pero me siento muy agradecida de estar aquí contigo hoy. Mira, veo por allí algún amiguito que viene por detrás. Bueno, varios que están ahí acompañándote, que están aquí hoy con nosotros. Y yo también agradecerte porque desde la primera vez que te leí, que supe de todo lo que hacías, la verdad que transmites mucha belleza en tu sentir y en todo lo que haces. Y bueno, creo que con este nuevo libro ahora nos contarás, ¿no? También has sacado pues una parte muy íntima y muy profunda de ti. Sí, Samantha, creo que vivimos en un momento en el que vamos muy deprisa, en el que no nos tomamos una pausa, un respiro, esa conexión con nuestros orígenes, de dónde venimos, el impacto que tiene nuestro entorno, cómo consumimos, cómo comemos. Realmente creo que hay que tener una conciencia de realmente que tiene un impacto todo lo que hacemos y cómo nos movemos. Entonces, con este libro, tiene mucho impacto el libro anterior, porque una vez ya te abres y te comunicas, es mucho más fácil volver a hacerlo. Pero cierto es que esta vez ha sido más complejo porque he querido sacar una parte que todos tenemos, que es una parte salvaje, una parte primitiva, una parte sensorial, y espero llegar. Bueno, aquí yo les primer libro que Sí. era el álbum medicinales y dice tu huella, tu piel es la huella de lo que sucede por dentro y efectivamente, ¿no? Al final todo lo que tenemos dentro que muchas veces vivimos tú lo dices además, ¿no? En tu nuevo libro estamos desconectados totalmente de nosotros porque vivimos. Sí, porque vivimos muy conectados con el exterior. Vivimos pendientes de la opinión ajena. De cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que sentir, y eso también nos reprime las emociones y cultivamos una negatividad que es innecesaria. También es imposible o muy complejo convivir en una zona urbana sin que nos afecte el entorno. O sea, aquí no es, se trata de no sentir ese entorno y que no nos afecte. Al final somos personas y padecemos. Pero es intentar que paliar esa parte y tener conciencia, porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor va a ser una evolución en el futuro y dejar una huella en el interior es importante, pero también lo que hacemos es una huella para el futuro y creo que la gente que viene en el futuro se merece que lo que nosotros hagamos sea de una manera consciente. ¿Cómo nos comprometemos nosotros, ¿no? Con nosotros mismos, con el planeta, ¿no? Con aquello que hacemos para generar un impacto positivo en otros? ¿Cómo crees tú que lo podemos hacer? A través de tu libro tú lo cuentas también. Sí, a través de mi libro empiezo, lo que quiero es que lleguemos a conectar con nuestra esencia. En el momento en el que, pues a través de unos rituales y unas prácticas, porque esto no se trata de conecta con tu esencia y dices, ¿cómo hago eso? Esto es como meditar. ¿Cómo se hace eso? Entonces, estos son pautas, son rituales, un poco a poco, para poder llegar a nuestra esencia. Para llegar a nuestra esencia, lo primero es ser consciente de que somos importantes, de que cuánto tardamos en nombrarnos cuando nombramos todas las cosas que queremos, cuánto tardamos en nombrarnos a nosotros mismos, porque seguramente ni nos nombraríamos. Entonces, en ese momento en el que dices, yo soy importante y yo quiero sentirme bien, entonces a partir de ese momento empiezas a conectar poquito a poco con rituales, preocupándote por ti, por hacer. Yo, por ejemplo, pues a través del otro libro, creé rituales de cosmética, de utilizar las plantas medicinales para comunicarnos. Entonces ya estás protegiendo al medio ambiente utilizando sus recursos y a la vez estás haciendo que el medio ambiente también llegue a ti. Entonces, por ejemplo, en el libro hablo de, aparte de los rituales y prácticas para poder conectar con nosotros,
es que esos rituales también los utilizas con los tuyos, haces que tu entorno se contagie. Y al final es una cadena maravillosa que hace que incluso las personas más pragmáticas que tienes a tu alrededor o escépticas de todo esto, sientan que es posible. Hablo de los bosques, de la importancia de los árboles, que esto es un tema que para mí, quizás por mi carrera, que me parece maravilloso, creo que es de lo más bonito que tenemos en el universo, que son los pulmones de nuestro planeta, que son los árboles, y porque yo los considero que son nuestros pulmones. Sin ellos, la supervivencia nuestra, es escasa, llegaría a dejar de existir. Entonces, a través de esa conexión de los baños con los bosques, empiezo a querer comunicarme contigo, es decir, con el lector, y que se deje llevar, y a partir de ahí va a empezar a resurgir, y espero, emocionalmente, su parte salvaje interna. Fíjate qué importante esto que dices, porque mira, yo ayer fui al centro, había tanta gente por la calle que no podíamos ni caminar y tenía una sensación de agobio que hoy necesitaba irme al campo. Y he pasado todo el rato hasta, nos fuimos, rato que volví y digo, qué energía tan diferente, cómo necesitamos los espacios libres, ¿no? Los bosques, el verde, el estar en contacto con la naturaleza, cómo eso es tan sanador y cómo al final compruebas cuando estás en un lugar y cuando estás en otro, cómo la energía cambia, ¿no? Entonces es tan necesario. Exacto, Samantha. Somos una fuente de energía. Es importante también pensar que, por ejemplo, nuestro entorno, intentar que no nos afecte tanto lo que tenemos. Por ejemplo, tendemos a estar en lugares que no podemos evitar, ya sea por trabajo, por eventos, por circunstancias de nuestros amigos, familiares, en las que nos sentimos agobiados, no nos sentimos cómodos. Entonces también es intentar que esa parte negativa se vaya yendo. Porque, ¿qué ocurre? Si nosotros nos centramos tanto, tanto, tanto en lo que no nos gusta, en lo que no queremos, vamos a ocasionar nosotros en nuestro interior una parte muy negativa. ¿Y qué ocurre? ¿No te pasa que el entorno cada vez se queja más y valora menos lo que tiene? Y no, lo que tengo no es a mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi casa. No, lo que tengo yo, lo que soy como persona, porque todo lo que hay a mi alrededor es quejarme. Me quejo de que madrugo, me quejo de que salgo tarde, me quejo de que algo no me sale bien, de que no he cogido el tren a tiempo. Es una constante frase negativa hacia nuestro entorno. Incluso en el libro hay un ritual que me gusta mucho, que es un ritual matutino y nocturno. Es decir, qué hacer cuando me levanto y qué hacer cuando me voy a dormir. Esa parte es fundamental, desde tener un buen pensamiento al amanecer, como decir, hoy es mi día, hoy me van a ocurrir cosas buenas, y cuando te vas a dormir es agradecer ciertas cosas que te han pasado en el día. Pues desde que el café no se te ha quedado frío, pues cualquier cosa insignificante que pienses que es así, es una manera de empezar a tener gratitud, porque no la tenemos. Yo creo que la hemos perdido, Samantha. Fíjate qué importante eso que dices, ¿no? Porque parece ser que tenemos que agradecer cuando pasan cosas grandes, pero nos vamos perdiendo ese día a día en el que nos van sucediendo, pues como hoy me he comido un pincho de tortilla que estaba espectacular, hoy llego a la frutería y me atienden bien, ayer estuve con un camarero que de hecho eso fue verdad, nos atendió tan bien que cuando yo me marché le tuve que decir, mira, te voy a decir y te doy las gracias por cómo has atendido, por cómo has acogido, por tus miradas al servir y me dijo... Es que la gente que viene aquí, yo quiero que los clientes se sientan contentos. Y eso es tan bonito, poner conciencia a eso, Claro, a cualquier. porque exacto, es que tendemos a que las gratitudes son otras cosas más grandiosas y creo que al final nuestra mochila o nuestra vida son nuestras circunstancias. No podemos decirle a una persona que tiene un tipo de trabajo que debe de cambiar para que tenga. Es que hay que entender las circunstancias de cada persona. Entonces, con esas circunstancias que tiene, con eso que tiene, intentar estar mejor y sentirse bien. Porque al final, Samantha, es que no son las personas que están enfermas o que son mayores las que se van a ir. Es que nos podemos ir en cualquier momento.
en cualquier instante. Seas joven, estés sano, seas mayor o estés sano, es que va a dar igual. Entonces, si una constante queja de es que yo soy así, o es que la vida es así, o es que esto es lo que me toca, me lastima. Creo que es un castigo que le estás totalmente vistiendo con él. Es una cosa que es, fíjate, cuando tú estás diciendo ese pensamiento, que además el poder que tiene la palabra, ¿no? Al final tú estás generando también todos esos impactos de esos pensamientos negativos en ti, que enferman a nivel inconsciente, decirte eso todo el rato, imagínate, tú lo sabes, ¿no? El cuerpo cómo al final va reaccionando a eso, pero imagínate también el compromiso que tenemos con el resto, cómo salimos con nuestra energía, ¿no? Cuando tú te juntas con alguien y oye, todos tenemos momentos malos, pero cuando hay un buen rollo, cuando hay unas ganas de verte, de compartir un desayuno, a pesar de lo que tenga cada uno en su día, ¿no? Pero con esa energía y con esa buena vibra, ¿no? Es que es maravilloso porque al final se van generando semillas fértiles que van haciendo pues un mundo mejor, pero si todos estamos en esa energía, pues al final lo que conseguimos es no cuidarnos, no cuidar el planeta, no cuidar la energía, ¿no? Y no cuidar lo que hemos venido a hacer aquí cada uno. Exactamente, yo, Samantha, creo que las personas que ocultan o que llevan hacia adentro sus conocimientos, creo que es un error muy grande, porque todo lo que sabes es necesario explotarlo, es necesario hacerlo saber, exponerlo, gritarlo. Porque se necesita contagiar lo bueno, se necesita contagiar ese conocimiento y llevarlo al mundo. ¿Para qué? Porque el que va a estar aquí mañana, que no soy yo, quiero que tenga un buen pensamiento de su entorno. Si seguimos cegados y aún así, personas que tenemos que, entre comillas, porque no voy a entrar en tema político, que nos gobiernan, nos intentan quitar los pulmones de nuestro planeta, es decir, nos intentan quitar los bosques. Cuando eso al final es la mayor contaminación que existe, no son los coches, los aviones, los trenes, etcétera. Son los bosques nuestra mayor fuente de alimento y nuestra mayor fuente de oxígeno y nos lo quieren quitar. Entonces, yo en el libro quiero hacer hincapié de la importancia de la naturaleza, la importancia de su medicina, la importancia de cuidarnos. Y yo creo en la ciencia, de hecho he estudiado ciencia, pero creo que es muy importante y yo se lo debo a mi abuela infinitamente, la tengo presente constantemente, en que es necesario conectar esa parte interna. No me quiero emocionar porque en cuanto hablo de mi abuela me vienen muchos rituales y muchas cosas, pero es importante. Yo creo que con este libro, incluso mi editor, que no. Nunca había leído algún tipo de este libro, o sea, tiene otro tipo de lectura de otras novelas. Me dice, es increíble cómo me he calmado leyendo algunos extractos míos del borrador. Y eso para mí significa mucho. Claro. Significa mucho. Entonces, pues eso, de verdad. Que no, dices hay cosas, ¿no? Como también nuestras raíces, al igual que somos ese símil, somos como un árbol, ¿no? Tenemos nuestras raíces, nuestro tronco y nuestra copa, y tú hablas de Totalmente, tu totalmente. y el volver yo creo que debemos volver al origen, ¿no? A todo aquello, ¿no? A pues esos ungüentos, ¿no? Que con los que nos sanaban las abuelas. Infusiones, a lo mejor a todo eso, ¿no? Que están las flores, que está la naturaleza, que está a nuestro alrededor, y dejarnos muchas veces de tanta sofisticación y de tanta cosa que efectivamente está ahí, pero que al final volver al origen es, yo creo, lo que necesitamos, oler una planta, una flor, apreciar esa sensibilidad y esa belleza que nos rodea todo el tiempo y que muchas veces nos la perdemos en ese día a día. Exacto, por ejemplo, en este libro, como en el libro anterior, llevé las plantas medicinales de cómo usarlas y manejarlas para nuestro día a día. En este libro, para poder conectar con nuestra esencia, hay que limpiar toda esa energía, que puede ser negativa o positiva, porque incluso llorar, emocionarnos, gritar, etcétera, son emociones. Entonces, ¿no te ha pasado eso, que vas a un entorno, vas a un lugar y dices: lo siento pesado, lo siento cargado, hay mucha energía? No sé si es negativa, positiva, qué, pero está cargado el ambiente. Entonces yo tiendo, incluso cuando me escapo a lugares y demás, de llevar mis plantas medicinales o mis cortezas de árboles para quemar y limpiar esa energía.
porque yo creo en ella, porque creo en la naturaleza y creo en su medicina. Aquí no es hablar solo de una parte espiritual, es una parte emocional con la naturaleza, de decir, yo utilizo tus recursos, ¿vale? Es decir, tú me das a mí, es como una danza, es como que bailas con la naturaleza. Yo bailo contigo, cuidándote, protegiéndote, y tú me aportas toda la medicina que tienes. Y creo que al final eso es un baile del dar y el recibir importantísimo, y al final también lo comunicas a otras personas. Y por ejemplo, en el libro, pues hablo de rituales para poder limpiar esa energía a través de ciertos elementos de la naturaleza, de cómo limpiar nuestros órganos, porque me aprovecho ahí de la parte de la biología de la naturaleza. Es decir, hay ciertas plantas, no todas, que cuidan nuestros órganos, filtro desde el hígado, los riñones, el bazo, es decir, toda la parte del intestino, pues nuestra piel, que es un órgano extenso, importantísimo, de transpiración. Entonces, esas plantas nos ayudan a eliminar toxinas, nos ayudan a eliminar bacterias, bacterias que están en los alimentos y bacterias que están en nuestro entorno. Y uno de los mayores venenos que hay es el estrés, la ansiedad, y eso cada vez nos abunda muchísimo más. Yo siento que cada vez hay más personas con estrés, con ansiedad, con depresión. Que cierto es que aquí va un campo terapéutico que va con otra teoría, vale, con decir con otras personas, pero hay que utilizar la naturaleza para cuidar esa parte. Y bueno, esta parte que está en el libro, para mí es muy importante. Ya he querido utilizar una parte diferente de la naturaleza, de las plantas medicinales. Aquí son plantas, para mí, no solo medicinales, sino sagradas. Son plantas para limpiarnos por dentro, por fuera, y que las quiero darlas a conocer. Supuesto para ti la escritura de este segundo libro, ¿no? A nivel personal, ¿no? Porque yo sé que ha sido un proceso muy profundo para ti. Creo que lo hablamos también en otro encuentro. Al final es ponernos y estar aquí, ¿no? Intentando compartir conocimiento, pues a veces nos cuesta, ¿no? Y aquí lo que hemos querido además hoy con este directo es poder llegar a más personas, poder transmitir. Ahora nos va a contar también el proceso de este libro, pero ¿qué ha supuesto para ti a nivel interno? A nivel interno, ha supuesto un reto, Samantha, porque hay una persona muy importante en mi vida, una persona que es mi talón de Aquiles, que es mi papá, que está pasando una parte de salud muy, muy, muy complicada, pero muy, muy complicada. Y le ayudo con terapias naturales para que se pueda sentir bien, le ayudo con plantas sagradas para que el dolor sea menos, y eso me ha hecho, es el hijo de la mujer que me ha dado todo en cuanto a esto de la naturaleza. Y he creado una comunión con mi padre, una sinergia de los orígenes de él con las plantas medicinales y con todo esto a mí. Entonces, ha sido un reto porque yo he llorado escribiendo el libro. Hay una parte muy teórica para hacer llegar, hay estudios, pero yo he llorado con el libro porque ha sido un reto de decir, esta vez hay mucho reflejo de mi padre en el libro, porque muchas de las terapias y rituales que hay en el libro las estoy utilizando ahora con él. Bonito. Fíjate, al final somos raíces y alas, y las raíces de ellos, de nuestros papás, de nuestra pa mamá y de nuestro papá, las llevamos con nosotros. Tú lo has dicho, ahí reflejas esa parte importante, ¿no? Que está dentro de ti, que forma parte. Y qué bueno también poder acompañar desde esto que tú haces como terapeuta, ¿no? A través del alma y de estas plantas sagradas que utilizas para poder ayudar a otros a que aminoren el dolor, a que vivan una vida más plena, con más bienestar, ¿no? Y más en el momento presente. Sí, con una conciencia más abierta, plena, de autoconocimiento, de poder resurgir de nuestras propias cenizas y florecer, sentir, sentirnos, ser al fin y al cabo, ser desde la autenticidad, porque crecemos con unos roles, con un papel que llega un momento que vamos creciendo. Y no nos identificamos con ese guión, no nos apetece seguir interpretando un papel en el que no nos reconocemos. Y no quiere decir que nos hayan autoimpuesto, pero casi. Entonces, darnos cuenta,
de la autenticidad, del camino bonito de la vida, de ser uno mismo, independientemente del entorno, del trabajo, etcétera, que podamos tener o que no podamos cambiar, cosas que no podemos cambiar a priori, sentir nuestra esencia, comunicarnos de la honestidad, desde la verdad, desde, en vez de criticar al prójimo, valorar qué es lo que nos puede gustar del que tenemos enfrente. Entonces, al final, alimentamos cosas más positivas dentro. Cuanto mayor, es decir, cuanto más pensemos en el otro de manera negativa o de lo que vemos en nuestro entorno, de quejarnos por todo, alimentamos nuestra parte interior de manera negativa. Y esto ocasiona que nuestro día a día sea pesado, que queramos que llegue el viernes, que queramos que pase el mes, que queremos que se vaya el calor, que venga el frío, cuando viene el frío, que venga el calor y el tiempo pasa. Totalmente, el tiempo pasa y lo decíamos al principio y lo hemos comentado, ¿no? Y al final no vamos a estar aquí siempre, nos creemos que la vida son, y a lo mejor el ver a nuestros hijos, el tomarte un café, el ir en un autobús, ¿no? Todas esas cosas que parecen como que están ahí y no las observamos porque no ponemos atención al momento presente, pues mañana cuando salgáis, valorarlas y decir qué bien estoy vivo, puedo respirar, puedo salir a la Sí, calle, porque hay gente que... nos damos cuenta que somos eternos, que tengo tiempo para todo, que puedo hacer de todo. Incluso me preocupa el hecho de, ¿cómo te puedo decir, Samantha? Me preocupa el hecho de que la gente no está a gusto con su vida. Mucha gente que no. Entonces, al final, quiere constantemente tener cosas más y más material y más reacciones del entorno, aprobaciones. Buscamos la aprobación constantemente del entorno. Me arreglo por y para el otro, actúo por y para el otro. Y hace poco le pregunté a una amiga algo bueno que le había pasado en el día. Tardó una barbaridad en responderme. Una barbaridad en responderme. Y para mí, el simple hecho de que mi perro me menee la cola cuando me mira es una cosa buena en el día. Entonces, yo a través del libro lo que quiero comunicar es una conciencia del presente. No costa. Hay un símbolo, de hecho, una amiga que es de Galicia, siempre se lo digo, la triqueta, ¿vale? El símbolo de la triqueta, el símbolo celta, pues que simboliza presente, pasado y futuro, y hay un núcleo interno que comunica con las tres esferas. Es importante que tengamos más comunicación con nuestro pasado, nuestros orígenes, con la huella que queremos dejar, pero es que nos olvidamos del presente y del núcleo centro, que son los cimientos para tú poder crear una buena sinergia con tu entorno. Entonces, si tú te comunicas de una manera sana, transparente y con ética, la persona que tienes enfrente lo va a comunicar a otro y está otro a otro. Y al final vivimos en una sociedad mucho más saludable. Y en esa red, ¿no? En la que al final me gusta decir que vamos tirando de ese maratón, ¿no? Para que al final subir, generar una conciencia mayor en un ovillo diverso, con muchísimos colores, con todos los talentos que son tan necesarios para poder al final pues vivir más en bienestar y más en paz, porque al final lo único, buscamos momentos de felicidad, podemos tener, pero al final lo que se trata es de encontrar la paz. Efectivamente, Samantha, el equilibrio al final, no podemos evitar sentir, padecer e incluso tememos el silencio, tememos pausar porque creemos que luego no vamos a llegar a tiempo a hacer todo, no nos damos cuenta de nuestros propios ritmos, escucharnos, creo que son factores muy importantes y no sé. Creo que se nos pierde. Y espero comunicarlo a través de este libro, que le tengo mucha fe, Samantha, porque hay mucha emoción. Hay mucha emoción. No solo hablaba de la limpieza orgánica o la limpieza externa, o los bosques, o esa conexión salvaje con nosotros, sino también esa parte de decir, cerrar el libro y decir, estoy aquí. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero pensar?
quiero tener una palabra positiva con alguien, quiero abrazar, ser el bálsamo para el resto. Qué bonito. Yo sé que este libro además lo has hecho con una editorial que gustaría que lo contaras, ¿no? Porque yo esto no lo conocía y me parece también una amiga, Navia Carrión, que ella es chamana y ella también dice que somos naturaleza y bueno, ella es maravillosa. Decía, yo el otro día me he dado cuenta, ella se fue a Galicia a hacer un viaje, dice que al ver a los árboles yo no podía tener tantos libros en papel. Dice que no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces, esta manera que tú tienes, ¿no? De con esta editorial, compártenosla porque a mí me ha parecido, la verdad que... Sí, es decir, ellos para empezar tienen el certificado de tala controlada. En resumen, la tala controlada se trata de controlar el consumo de la tala de árboles que tiene, pues imaginemos un bosque, una zona. La tala controlada consiste de qué cantidad de árboles quito, ¿vale? Que hago una deforestación, pues tengo que hacer una forestación en esa misma zona de bosque. ¿Vale? A nivel botánico es así. Es decir, para que siga habiendo un CO2 controlado, tiene que haber tanto me quitas, tanto me das, para poder que siga siendo controlada esa emisión de oxígeno. En cuanto tú haces una tala de árboles masiva y no haces una forestación de árboles, lo que ocasionas es que haya un calentamiento climático, que es lo que está pasando. Es decir, cuanto más bosque quitas, más calentamiento hay. Entonces, cuando esta editorial me dijo que, bueno, trataba con, y yo investigué y demás detrás de la tala de árboles controlada, eso a mí me cautivó. Me cautivó porque su forma de divulgar los proyectos de los árboles es maravilloso, es que al final es nuestra fuente de oxígeno. Entonces, una editorial que tenga esta ética con lo que divulga ya te da a entender cómo va a trabajar la distribución de los libros y cómo va a ser la proyección del lanzamiento de una preventa de un libro. ¿Cómo lo hacen? Pues en este caso ellos, tú les das unos extractos del libro, que no quiere decir que sea el borrador todavía está en mi mano y prácticamente muy principio, es decir, a lo mejor hay 10, 15 páginas del libro. Pero quieren unos extractos. Esos extractos ellos los manejan mientras estamos en una comunicación en la que pues hablamos de la portada, cómo les gustaría que fuera el interior, qué queremos comunicar, decidimos títulos, le envío pues la sinopsis, qué me inspiró a escribir el libro, un poco mi biografía y un poco el resumen del libro. Con todo esto, con toda esta combinación, ellos te lanzan un perfil en su página web donde ves todo esto, que me parece maravilloso porque cuando compras un libro en preventa, ves una portada y no ves más nada. Tú dices, bueno, lo compro y a ver si me gusta y si puedo llegar a crear un vínculo bonito con este libro. Y de esta manera es una manera de enseñarte el interior y crear contigo pues una bonita comunicación de decir, pues llévame contigo. Entonces, ellos lo que hacen es como una preventa de un 100 libros en este caso, es decir, para todos. Son 100 libros en los que se precompran y cuando se llega a esos 100 libros, bueno, hay un tiempo. Hay un tiempo de campaña, que son unos 45 días aproximadamente, para conseguir esos 100 libros. Si se consiguen antes, pues seguimos con la campaña. Y si no se consiguen o quedan muy pocos, si a la editorial le gusta tu contenido, el contenido del libro, deja unos días más de la campaña. Y cuando ya se llega, pues, a ese proyecto fin, pues ellos tardan unas semanas en maquetar el libro. Hay comunicación de videollamadas y demás para forjarlo y crearlo y se lanza a la venta. Pero no se lanza a la venta como cualquier editorial que lanza 2.000 libros o 1.000 libros para aquí, para allá. No, se lanzan pequeñas cantidades a las librerías que tú quieres llevarlo. ¿Vale? Entonces,
eso hace que no se haga un trabajo masivo con el tema de las editoriales, porque cada vez hay menos conciencia con esto, es decir, a cualquiera le pueden publicar un libro, una cantidad exagerada de distribución de libros, y sí, se pueden reciclar, el papel se recicla, por supuesto, pero hay un trabajo anterior, una tinta utilizada, una tala, no sabemos si controlada o no, y demasiado papel en la calle que ha ejercido muchísimo trabajo anteriormente. Y cuando digo trabajo, hablo de tiempo, de tinta, de papel, de otro tipo de materiales, porque hay mucha variedad en cuanto a los libros. Y me gustó mucho esta editorial por eso, porque responde con lo que dicen y con lo que hacen. Y eso al final es importante, no es solo decir, es que yo hago lo que digo y hago lo que pienso. Muy coherente y además muy alineado con lo que tú transmites, con el contenido que das, con lo que crees, al final con tu filosofía de vida también, ¿no? Y a mí me pareció interesantísimo poder ver esto así, ¿no? Porque al final a lo mejor pues una persona que escribe su libro al final tiene que comprometerse a un montón de sacar, de distribuir un montón de libros que a lo mejor luego nunca se llegan a vender o a lo mejor y entonces es una manera al final de decir, oye, pues he generado este vínculo con Sara y me apetece leerte, oye, pues quiero que saques tu libro porque yo confío en ti, porque me llegas y porque conecto contigo y eso creo que es súper bonito porque es de verdad, es de corazón. Sí, a ver, se complica porque al final yo creo que el campo naturaleza hay mucho trabajo. Yo lo noto mucho en las plantaciones de árboles y demás, que si alguien quiere saber cómo, que antes al principio fue una de las preguntas que me hiciste, cómo empezar a adentrarnos con el tema de ayudar un poquito al planeta, planta un árbol. A partir de ahí va a comenzar una comunicación con la naturaleza. Y siempre, la otra vez lo hablamos en la comunicación esta que tuvimos, que los ayuntamientos tienen voluntariados de plantaciones de árboles todos los años, varias veces al año. Entonces, yo invito a la gente que haga esta actividad con su familia, con sus amigos, pareja, hijos, etcétera, o solos, y van a ver que es muy divertido y te vas a dar cuenta de lo necesario que es. Y nada, yo lo que quiero intentar con este libro es llegar a las 100 preventas para que este libro se pueda publicar, que eso es otra cosa muy importante, y es que si no se llegan a las 100 preventas, el libro no se imprime, porque al final es una condición que yo firmé con ellos y fui consciente, porque me gusta lo que divulgan y no sé, hay algo de dentro que me dijo que sí y que lo voy a conseguir y bueno, estamos ahí. Bueno, y lanzar, ¿no? Ese llamamiento a todos. Ya habéis escuchado a Sarai, lo que nos ha compartido ese libro. Bueno, yo tengo aquí en sus manos su libro anterior que a mí me fascinó. Yo le mandé un audio cuando lo terminé porque lloré y estaba lleno de belleza, de sabiduría, de verdad, de naturaleza, de origen, de pureza, ¿no? Como eres tú y cómo te gusta pues hacer llegar las cosas. Y dime dónde pueden conseguir el libro, si es a través de ti, en tu perfil, directamente en la editorial. Ahora mismo, es decir, está a través de la editorial del perfil de Dasbook, pero también está en mi perfil, en la biografía, está el enlace directo que te lleva para poder conseguirlo. A través de ahí hay otros packs, porque también ellos hacen packs con los autores, que por ejemplo en mi caso, pues unos marcapáginas o una bolsa de tela, porque intentaba que crean siempre como pequeños packs que vayan un poco en comunicación como eres tú. Entonces yo las bolsas de tela van conmigo a todas partes, para recoger plantas, para libros, para llevar mi día a día. Y en los marcapáginas, porque al final son del día. Y nada, o el libro en solitario, ¿vale? Entonces a través de ahí es como se puede conseguir. Y lo bueno es que la gente ve cómo va yendo la evolución de la compra. Es bastante transparente. Aquí está todo en abierto. Y bueno, lo positivo que también tiene esta editorial es que te crean un usuario, ¿vale? Donde tú puedes entrar de manera personalizada, en mi caso, es decir, a los autores, y puedes ver, que me parece maravilloso, puedes ver dónde se ha comprado el libro, en qué países, en qué librerías, en qué provincias, en qué zona.
Me parece maravilloso porque es como llegar a una comunicación con el lector. Entonces, eso es extraordinario porque muchas veces, hasta que no te llega el reporte de la editorial semestral o anual, no sabes qué repercusión ha tenido tu libro fuera. Es como, ¿y ahora? Esto era mío, ya no es mío, ahora está en manos de otros, ¿qué pasa? Y esto me parece súper bonito, el poder ver dónde está esa semillita. Fíjate que a mí, que como a ti, que me gustan a mí las cosas así como muy artesanas y así como más en pequeñito, ¿no? Es como recoger esa siembra, ¿no? De poquito en poquito. De hecho, pues nos han puesto aquí, lo hemos fijado, ¿vale? Dónde podéis cogerlo si pincháis. Y me parece eso muy bello, pero también me gusta mucho algo que he leído también de la editorial, que ayudan también mucho a los escritores, ¿no? Porque al final los porcentajes en los libros, ellos pagan un poquito más también a los escritores, ¿no? Que eso también es. Efectivamente, sí, esto es un vacío. Es un vacío a los autores de el esfuerzo que hay en su interior y cómo nos repercute económicamente a nosotros. A los artistas en general, a los pintores les pasa lo mismo. Ya hace mucho tiempo conocí una página web que lleva pintores, llevan artistas de muchos tipos de estilos de pintura y que no pueden alquilar un establecimiento para ofrecer sus obras, entonces las venden a través de esa plataforma. Entonces, de esta manera es dar a conocer a autores del día a día que tienen fuentes de comunicación y es que es muy difícil. Y económicamente, es que es el porcentaje, porque no voy a hablar de otros sectores, otras editoriales, pero el porcentaje es muy pequeñito, 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 que recibe el autor. Esta editorial es un porcentaje muy amable, un porcentaje amable con el autor y eso te refuerza, te alimenta, te ilusiona y te motiva a querer hacerlo. Y luego, por ejemplo, Saray, si esos salen esos 100 libros, se publica, luego vuelven a sacar otra tirada de 100, o luego, ¿cómo es eso? No, luego ya el libro sale a la venta físico en las librerías directamente. Se deciden las cantidades que las van a distribuir pues, por las librerías. Pues puede ser las librerías más grandes que todos conocemos, o librerías pequeñas, o establecimientos locales pequeños, que tú, pues, una tienda sostenible que ponen una cantidad de libros y tú puedes decirle que también la tengan ellos. Distribuye normalmente a librerías, a establecimientos grandes que todos conocemos, como es la Casa del Libro, o a Fnac, el Corte Inglés, etc. Pero no lo hacen de una manera masiva. Es decir, no es una preventa. Es decir, lo normal en una editorial es, hay una comunicación de un borrador, el borrador se acepta. Tú lo envías corregido, que eso también es importante, se acepta, se trabaja y hay una preventa de unos días y un lanzamiento de venta a librerías, ¿vale? Entonces, sin tener en cuenta primero el impacto que pueda tener ese libro o el autor en la calle. Entonces, ya hay una tala no controlada, ya hay en este caso. Entonces, de esta manera, ellos saben cómo ha ido el libro, a ellos les gusta el proceso de cómo ha ido evolucionando la compra del libro. Se sienten muy agradecidos porque es la primera vez que trabajan este tipo de contenidos, porque en el libro va a haber unos pequeños QRs donde la gente puede traspasar pantalla a través de ahí. Y nada, cuando todo esto se lleve, van a la librería de manera normal, Samantha. Es decir, no quiere decir que sean digitales. Habrá el lanzamiento digital para quien lo quiera, pero es un lanzamiento físico, un libro de hoja. Maravilla. Oye, y este libro, Saray, dinos, ¿para quién es? ¿A quién le recomendarías decir este libro, ¿no? Porque yo, pues, lo tengo muy claro, ¿no? Pero ¿a quién se lo recomendarías tú, ¿no? Tú que acompañas también y que estás leyendo, ¿no? A toda esa gente que te sigue en tu gran comunidad, tienes también una comunidad muy grande. ¿A quién va el libro? Qué pregunta tan importante y tan difícil o compleja de responder, Samantha, porque creo que todos, absolutamente todos, aportamos algo en esta vida. Todos.
todos tenemos algo que aportar. Y todos tenemos una naturaleza salvaje dentro y sagrada, sagrada. Somos nuestro árbol sagrado y creo que va para todos. Lo que pasa es que creo que no todos somos capaces de conectar con nosotros porque estamos muy desconectados de nuestro centro. Y bueno, en este libro lo que he querido llevar a cabo es cómo conectar con nosotros. Entonces, no sé si le va a atraer a todo el mundo, porque a todo el mundo no le puede agradar todo. No estamos para hacer el gusto de todos. Pero Samantha, no me siento capaz de decirte va para este tipo de lector, porque siento que es un libro para todos. Porque todos tenemos que tomar esa conciencia de saber que hay algo mayor, que somos naturaleza, que al final nos vamos poniendo esas capas, esas máscaras y nos vamos desconectando de esa esencia pura que somos, lo que dices tú, ¿no? Como esos niños que son puros, son salvajes, son sagrados, lo ves en cada gesto que hacen y bueno, yo estoy deseando leerte, ya lo sabes. Yo seré una de esas 100 que va a estar ahí pidiendo ese libro. Animaros Estoy a muy todos de. emocionada, Samantha, estoy muy emocionada. Yo pido disculpas porque está siendo como una etapa muy transitoria en mi vida y por eso sé que este libro quiero que llegue porque hay mucha emoción dentro y mi entorno más cercano ha vivido toda esta evolución y un libro que te hace crecer, que siempre es importante saber que eres un aprendiz, eres un alumno de todo lo que va pasando. Eso es maravilloso y las personas que están a tu lado confían en ti, te están apoyando, sientes esa parte impostora de ¿qué estoy haciendo? ¿Lo voy a conseguir? No, yo quiero llegar, quiero comunicar, quiero... Entonces, esa parte la tenemos todo cuando queremos emprender y me siento muy emocionada y muy agradecida porque no es fácil comprar un libro sin saber qué hay dentro antes de que se vaya a lanzar o no. Hay una parte muy y todavía de bloqueo, pero yo me siento agradecida con estas personas que quieren ver florecer una situación y ojalá lo consigamos, Samantha, ojalá que sí. A mí me llega tu emoción, también me emociona mucho porque efectivamente ahora lo queremos todo, ¿no? Y también hay que abrirse al misterio de la vida, ¿no? A descubrir y decir, yo confío en este libro ciegamente y me entrego a él, me entrego a ti, a lo que tú vienes a contarme. Y has dicho una cosa muy sabia, que al final es verdad que tenemos muchos miedos a la hora de exponernos, ese síndrome. Pues al final nuestros propios pepitos grillos que están ahí, pero al final hemos venido al mundo con una misión cada uno, con unas alas que nos las prestaron para entregar eso al mundo. Hemos dicho que no vamos a estar aquí siempre, o sea que por favor no nos despistemos, cada uno con nuestro talento y con nuestro don, a compartirlo, a expresarlo, para elevar también esa energía global que necesitamos tanto elevar. Efectivamente, Samantha, el día cuando tuvimos un encuentro presencial nosotras, esa energía sí fue arrolladora. Yo sentía que me temblaban los cimientos, porque cuando conoces a alguien con una energía arrolladora, sientes que tiene que te quieres rellenar, te quieres cargar, quieres florecer con ella. Y creo que lo que dije antes, en vez de darnos cuenta de lo negativo de las personas que tenemos delante, de lo que no nos va a gustar o qué es lo que no nos va a agradar, es ver la parte positiva de ellas. Porque ya todos tenemos cosas positivas, todos, independientemente de nuestras personalidades. Y hacer conciencia de todo esto, creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, me siento a veces como muy el pepito grillo este de no lo voy a conseguir, ¿qué estoy haciendo? Quiero abarcar muchas cosas y a veces no puedo. Yo también soy una alumna en este caso. Mientras estoy escribiendo, estoy ejercitando y estoy trabajando esa parte. Entonces siento que con el libro voy a ir de la mano con la persona que lo está leyendo. Nos vamos a hacer mucho trabajo y mucha sinergia y vínculo entre el lector y yo. Sobre todo, imagino que ha sido una terapia
Igual que cuando todos lo leamos, ¿no? Porque nos va a hacer encontrarnos con nosotros de verdad, ¿no? Que muchas veces vamos caminando y muchas veces no nos hemos parado a pensar quiénes somos, qué hacemos aquí, qué legado queremos dejar a nuestros hijos, a la vida, a nuestras parejas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido, ¿no? De estar aquí en esta vida. ¿Qué voy a hacer para poder mejorar un poquito, ¿no? Con lo que yo hago, con mi don, con mi talento, con mi genialidad. Sí, al final es un movimiento desde el corazón, Samantha, es ese coraje. Todo lo que se mueve de dentro es ese coraje que sale hacia afuera y quiero hacer sentir al lector que es un espacio seguro donde tenga emociones, sentimientos, donde se conecta con la naturaleza a través de... Hay algunas recetas en el libro que son recetas muy normales. Que no solo se trata del objetivo de esa receta para qué la vas a utilizar, sino el momento que lo has estado haciendo, es una manera también de tener un tiempo para ti, de conexión contigo. La naturaleza siente ese agradecimiento porque has utilizado sus recursos y a su vez ella te va a aportar medicina a través de esa receta. Entonces al final estamos dando pequeños pasitos y pequeñas semillitas para poder cuidarnos a nosotros y a nuestro entorno. Pues Sara, que a mí me ha emocionado mucho también, y fíjate, también dices, me he emocionado, lo siento, y me encanta, porque al final, ayer veía a un amigo también que se emocionaba, digo, qué bonito es cuando vemos a alguien que se emociona, porque llega, y es que es precioso, ¿no? Muchas veces hemos intentado bloquear esas emociones, esa vulnerabilidad, ¿no? Y es tan bonito saber que podemos sentir y que no bloquear, sentir de emoción, de día. Efectivamente, yo creo que sacar hacia afuera todo, llorar, expresar, bailar, todo creo que es importante. Incluso sacar la rabia, sentirnos mal, sentir la soledad, sentir todo, creo que es importante exteriorizarlo todo porque está bien. Es importante y forma parte de nosotros para nuestro crecimiento. Totalmente. Sara, y así para terminar, compártenos algo que nos dejar así, que conectemos más con nosotros y nosotras algún momento, un ritual así cortito que digas, pues mira, os recomiendo que esto, no sé, algo que te venga ahora mismo. ¿Te refieres a algo para tomar o algo para hacer? Algo que te venga a decir, pues mira, a partir de mañana, chicos, os recomiendo, ¿no? Que pues antes nos hablabas también de la gratitud, de tomar conciencia, pero algo así que te venga ahora a decir, pues mira, para poder empezar un poco. Mira, hay un ritual, bueno, es un ritual muy, no largo, pero es un ritual de muchas pautas, pero ahí, de hecho, lo he dejado puesto hoy en unas historias para que cada vez cale. Y hay tres pautas, para mí que me has, bueno, dos pautas realmente, cuando te levantas, antes de levantarte de la cama o de donde estés descansando, que es inhalar profundamente y exhalar profundamente tres veces. No necesitamos mucho más. Otra cosa ya es cuando entramos en meditaciones, pero inhalar profundamente tres veces y exhalar tres veces. Cuando hayamos pasado este proceso de inhalar y exhalar, tenemos que tener un pensamiento positivo sobre nosotros, no sobre el exterior, ni sobre nuestra familia, ni las cosas que queremos. Es sobre nosotros, de decir, hoy es mi día favorito, hoy es mi mejor día, sea domingo, lunes, martes, me da igual, mañana volverá a ser otra vez mi día favorito, hoy me van a pasar cosas buenas, hoy me van a ocurrir cosas buenas. Y cuando tienes un pensamiento positivo ese día, o empiezas así, créeme que... Este pequeño pensamiento positivo, nada más levantarte sin tocar móvil y sin tocar nada externo, ocasiona un impacto muy diferente cuando vas a empezar el día. Cuando creas ese hábito un día, el otro y el otro, poco a poco, poco a poco, poco a poco, vas gestando en ti raíces sanas. Importante. Gracias, la verdad que ha sido un placer. Pronto te abrazo en persona. Pronto, pronto, sí, cierto.
la suerte con este libro, chicos y chicas que estáis por aquí, a todos los que os vais conectando, los que luego vais a escucharlo, pues vamos a apostar por esa conciencia, por esa naturaleza, por lo que nos trae con esa naturaleza salvaje y sagrada que llevamos dentro, Saray. Muchas Y gracias. a todos, a ti y bueno, pues también a la vida por ponerme aquí delante, porque aprendo mucho y crezco al lado de todos los que venís. La verdad que tengo mucha suerte, me siento afortunada. Muchísimas gracias, Samantha, por esta oportunidad de gestar esta semillita por aquí y de que las personas se animen a conectar con la flora. Un abrazo para todos, feliz domingo y feliz descanso también y nada, pronto te leemos. Gracias, Samantha. Muchas gracias a todos. Gracias.